Soy Santiago Brasaluce y pertenezco a la empresa Técnicos en Seguridad y Salud Laboral. Es una empresa de prevención de riesgos laborales. Soy Santi Cirujera, tengo un título de arquitecto, pero trabajo en un colectivo que se llama Recetas Urbanas, que montamos hace 8 años. Y bueno, lo que hacemos es un poco intervenir en la ciudad en ámbitos sociales, no siempre de manera legal, pero siempre con una intención de beneficio social. Y bueno, y colaboramos continuamente con muchísimos otros equipos, ¿no? De hecho, hemos llegado a pasar de Recetas Urbanas a una red que se llama Arquitecturas Colectivas, donde ya somos unas 80, no sé, 90 equipos de muchas disciplinas que, bueno, colaboramos en eso, en intentar plantear otro tipo de política urbana, ¿no? Yo quería ver distintos puntos de vista de en otros sitios cómo estaba el tema de prevención, en comparar un poquitín cómo actuamos nosotros como empresa y cómo actúan otras empresas, o cómo estaba el sector en otros ámbitos, en otras partes de España. Un poco fue la idea de contrastar esas situaciones, ¿no? Curiosamente, claro, cuando ven nuestro trabajo de estos años, pues como ellos se han trabajado siempre en una obra convencional, normalizada como una promoción, con un contrato laboral, con unos derechos laborales, pues obviamente entra en discrepancia con lo que hacemos mucho, porque aparentemente todo lo que hacemos es ilegal, ¿no? Entonces, con lo cual ha habido en principio un enfrentamiento muy interesante y muy positivo, porque de la oficialidad de una obra, como marca la ley de riesgos laborales, a cómo plantear una alternativa de autoconstruir, siendo responsable tú mismo de tus propios actos y de tu propia obra, pues es radicalmente distinto. O sea, habría que pasar por el cambio de ley, ¿no? Hemos estado sobre todo hablando de un tema que él hace bastante allí por la zona de Sevilla, que es donde es él, es el tema de la autoconstrucción. O sea, él hace bastante obras, no muy complicadas, pero con gente normal, como vosotros o nosotros, ¿no? No es como una empresa de construcción, sino es a través de gente, de ciudadanos normales. Y hemos estado un poco comentando eso, ¿cómo encajaría eso a nivel de la normativa actual que existe esto? Porque ya que estaba aquí, digo, vamos a ver hasta qué punto podemos llegar a un acuerdo sobre un tema tan delicadísimo como es trabajar con niños, ¿no? ¿Cómo hacer una guía de seguridad o trabajos de autoconstrucción con niños, ¿no? ¿Qué labores pueden hacer, ¿no? ¿Quién es el responsable de esos niños? ¿Qué labores de peso, de riesgo, de maquinaria? Y ha sido divertido. De hecho, hemos sacado unas fichas básicas que no están acabadas, pero hay cuatro, son infinitas, de labores muy básicas que ya hemos hecho con niños en este mismo mes. O sea, que curiosamente, parte de las actuaciones las hemos desarrollado con los niños en Sevilla, en un colegio público, autoconstruyendo un árbol de madera y pintando el colegio entero, ¿no? Yo esta cosa, por ejemplo, cuando está metido Santi, yo no he visto aquí ni un arquitecto que esté metido como está Santi, por ejemplo, estos trabajos con estos proyectos con gente joven, con críos, con gente como nosotros, y eso no he visto ni una. No, aquí yo no conozco, por lo menos. No, se me ha hecho muy me ha chocado bastante, vamos. Me ha chocado a favor, vamos. No pensaba que había arquitectos de cámaras, vamos.